Tanto Yuca, Veracruz, ubicado en la zona montañosa de la Huasteca Veracruzana del estado, limita con el norte con Tempoalo y Osolama, al este con Chontla, al este con Iscatepec, al sureste con Chicontepec y al sur con el estado de Hidalgo, al oeste con Platón Sánchez y su distancia aproximada de la cabecera municipal al noreste de la capital del estado por carretera este 440 kilómetros. De acuerdo con los datos del conteo de población y vivienda 2005 realizado por el INEGI, la población de Tantoyuca es de 9.96. De acuerdo con los datos del conteo de población y vivienda 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de Tantoyuca es de 97.949, de los cuales 48.859 son hombres y 49.090 son mujeres. Esta parte de la Huasteca Veracruzana es calurosa, ya que en los veranos y también en la mayor parte del año hace calor. Aproximadamente van desde los 30 grados centígrados desde las 10 de la mañana hasta los 45 grados centígrados bajo la sombra. Esta es una de las regiones más calurosas del estado de Veracruz. Esta parte de la Huasteca también es muy rica en lo que es sus tradiciones. Más adelante vamos a estar viendo sus tradiciones y también es rica también por sus artesanías hechas de palma, tanto canastas para fiestas, bodas, también los tradicionales petates que ustedes pueden estar viendo, muy, muy buenas artesanías de aquí desde Tantoyuca, Veracruz, también en los tradicionales canastas, los tradicionales morrales que ustedes ven en las guapangueadas, también se elaboran aquí desde Tantoyuca, Veracruz. Para toda la República, se han ido al extranjero también estos tipos de morrales que ustedes están viendo. Cada uno de nuestros artesanos aquí en Tantoyuca, pues están haciendo lo mejor para exportar precisamente hacia el extranjero y también a nivel nacional se vende muy bien ese tipo de artesanías. Precisamente también hay artesanías hechos de llaveros hechos de cuero de vaca, precisamente todo relacionado con lo que es la talabartería. Pueden estar viendo todos ustedes por ahí estos tradicionales, pues más que nada estas artesanías que se elaboran aquí en Tantoyuca precisamente, y de acuerdo a todos nuestros amigos artesanos, pues están elaborando cada día más mejor sus artesanías, ya que no se escapa pues también de algunas cosas que se han hecho piratas, que es precisamente algunas artesanías que se están elaborando de forma ilegal y precisamente con otras herramientas, más que nada para sacar mayor producción. Esto es totalmente tradicional, es hecho a mano y precisamente para todo aquel que aprecia lo que es una buena artesanía.